socios y amigos del circo, señoras y señores. Y menos a las polvorientas calles de nuestro barrio de pueblo. El saneamiento era inexistente y el agua potable escasa. Nuestros padres se autoconstruían la vivienda trabajando los fines de semana. Que tenían las viviendas de los antiguos aborígenes canarios. Es una línea que la pueden ver ustedes en la mayoría de las esculturas mías, en el oro que está en la autopista. Entonces, fíjense que dentro siempre hay una construcción cruciforme. Eso solamente. El señor don Sebastián Sánchez Saleña entrega el diploma acreditativo. Me acompañan varios concejales. Buenas noches a todos y a todas. Primero felicitar, como no, al colectivo Atender, pues, en cabeza, pero aquí sé que hay más personas que están acompañando y por tanto felicidades a todos. A Miguel por ese magnífico trabajo desde hace mucho tiempo. Aunque yo sé que la mayoría de los que están hoy aquí, todos conocemos la historia de nuestra ciudad, siempre me gusta, por lo menos la aportación de Tente a la cultura. Soy de las que defiendo, y es algo que durante este año he repetido hasta la saciedad, que nosotros como sociedad, los tendenses, necesitamos elevar nuestra autoestima, sentirnos orgullosos de nuestra historia, de esa historia más antigua, pero también de esa historia más reciente. Y creo que la cultura nos ha dado sobradas razones en Tente para sentirnos orgullosos. Sin duda, Tente ha sido y es un referente cultural. La ciudad ha dado a las letras importantes escritores. Nos podemos remontar a la figura de Marín de Cuba, historiador del siglo XVII, fundamental para la comprensión de la sociedad prehispánica, y también a la figura, como no, de Saulo Torón, del poeta modernista del modernismo canario. Cuna también de otras personalidades del mundo de la cultura, en el ámbito de la literatura, del arte, sus diferentes manifestaciones y de la música. Buena prueba de ello son figuras como Mariano Placeres, Hilda Sudán, artistas como el pintor Arencibia Gil o músicos de renombre recientemente, lamentablemente, que hemos perdido, como Juan José Falcón Sarabia. Son solo algunos de los ejemplos de nuestra historia cultural. En la actualidad, nuestra ciudad continúa aportando a la cultura universal. Creo que precisamente esta historia cargada de cultura es una de las razones por las que nace y pervive en colectivos como el Círculo Cultural. Thank you.
demasiado ausente en el día de hoy. Y dentro de colegios de altos muros y mapas de islas desubicadas, fuimos dejando atrás la infancia y adolescencia. Hasta que una luminosa y calurosa mañana de verano, en un país políticamente convulso y oscurecido por décadas de un fascismo que agonizaba, despertamos libres y joviales frente a una vieja y abandonada escuela de paredes blancas, de piedra y barro, tejas de temisa y puertas y ventanas verdes, clausuradas desde mucho antes de que llegásemos a esta parte del universo macaronesio. Un hogar deshabitado que siempre estuvo allí, sigiloso, observando y dando sombra a nuestros primeros pasos, entre un camino y un barranco que cicatrizaba de arriba abajo toda la piel de nuestra patria de la patria, preparado para, en el momento oportuno y coincidiendo con el despertar de nuestra conciencia y curiosidad, engullirnos y revelarnos su secreto en un acto revolucionario hacia el descubrimiento de lo ignorado. Allá por la tornería y allá por la monería, ya había un amor alabando y al pie de una fuente fría. Había un amor alabando y al pie de una fuente fría. A te vaya mora bella, y a te vaya mora linda, que va a beber mi caballo de esas aguas cristalinas, que va a beber mi caballo de esas aguas cristalinas. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros noche de Pascua Florida. Me cautivaron los moros noche de Pascua Florida. Usted quiere irse conmigo, con mucho gusto miría los pañuelos que yo lavo y donde lo dejaría. Los pañuelos que yo lavo y donde lo dejaría. Los de seda y los de lana, allá en mi caballería. Y los que nada valiera, la corriente llevaría. Y los que nada valiera, la corriente llevaría. Usted se quiere ir caminando en la silla o en la lanca. Prefiero ir caminando, que más serio lo sería. Prefiero ir caminando, que más serio lo sería. Allá por aquellos montes, la mora llorar se ponía, porque llora mora bella, porque llora mora linda, porque llora mora bella, porque llora mora linda. Pero porque algunos tiempos mi padre a casar venía, y mi hermano venga a mí toda su compañía, y mi hermano venga a mí toda su compañía. Válgame Dios, madre mía, válgame Dios lo que oigo. Pensaba traer una mujer y traigo una hermana mía. Pensaba traer una mujer y traigo una hermana mía. Ábrame las puertas, madre, ventanas y galerías. Y aquí te traigo la rosa, porque llora noche y día. Y aquí te traigo la rosa, porque llora noche y día. Desamparado.
ocupando aquel entrañable lugar sin llaves ni permiso. Nos introdujimos en esa maravillosa y sorprendente morada que siempre nos llamó con ligero susurro y que no terminamos de escuchar hasta que comenzamos a levantar la mirada y lanzar con ilustrada fuerza la piedra que ya se perdía más allá de los trazos de tiza del pelo, revelándonos todo lo extraordinario que habitaba a nuestro alrededor. Una vez dentro de ella y bajo infinitos techos de tierra de Zamora, el penetrante olor a madera, crujiente suelo y un seco vernegal, abrimos cajones de grandiosos roperos y descubrimos en perfecta caligrafía y sobre amarillentos papeles de antiguos cuadernos las mismas palabras que con letanía escuchábamos en la soledad de nuestros abuelos, así como extraviadas fotografías en blanco y negro, con dedicatorias en sus reversos de familiares que transmitían el dolor de la distancia. Cielo viene bajando, tu divina majestad, también viene San Pedro y también viene San Juan, y los santos de San Apóstol de la Mesa con el Pan, que en esta oración Miguel de los Meses se ha recortado, San Andrés Alma de Pena, que la tiene que destacar, la de mi madre y la mía. Señor Jesucristo me lo está crucificando. Al que mueva tan amarga me ha llegado a mis oídos, que me quebrantan el alma y me roban el sentir. Las otras 2000 doncellas, las que saben de dolor, me ayudarán a llorar y te digo al Señor. Quien lo sabe no lo dice, quien lo oye no lo aprende. La mano de la justicia la hará para que se acuerde. Está la Virgen delante, aquella que ruega y fuerte. No sabe cómo me llamo niño Jesús. Mi padre murió en la cruz, mi madre se llama María, que era su alma tan clara como el cielo del día. Pedro Martino, palo sin fierro, entre los buenos, valga lo más. Pedro Martino. Thank you.
¡Ay, del pueblo sin memoria!